Hola, bienvenidos a Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy Luisa Fernanda López y me encuentro en el departamento de Nariño, porque los voy a llevar a conocer a Elizabeth Salas, gerente de Genofonte SAS, creadores del videojuego CUSA y el Misterio del Matachín Dorado, que los hizo merecedores de Crea Digital, una iniciativa de Mintic y Mincultura que se ha convertido en uno de los estímulos más importantes de la industria creativa digital en Colombia. Durante los más de 10 años de esta convocatoria se ha logrado fortalecer exponencialmente el emprendimiento digital en nuestro país, con series animadas que se ven en Asia o exhibiciones en una de las ferias de videojuegos más importantes a nivel mundial. Por eso cada vez que yo tengo oportunidad de conocer más sobre este tipo de convocatorias, me hace muy feliz poderlo compartir con ustedes. Acompáñenme a conocer cómo a partir del legado histórico de este departamento se logró la gestación de este proyecto lleno de emprendimiento digital. Del mundo de los videojuegos, cada vez más términos como nerfear hacen parte de nuestra vida cotidiana. Yo, por ejemplo, lo he leído en redes sociales, pero ¿será que la gente sabe su significado? Mientras llega Elizabeth, vamos a conocer algunas de las respuestas en nuestra sección siguiente. ¿Tú qué piensas que es nerfear? Bueno, si no estoy mal, nerfear es algo relacionado con la navegación. También creo que es muy relacionado a la cuestión de las criptomonedas, creo, si no estoy mal. Bueno, y para ti, ¿qué es nerfear? Es el comienzo de una era tecnológica infantil. Para mí la palabra nerfear nunca la he escuchado. Para mí es como colocar en igualdad de condiciones dentro de alguna competencia, de algo así, que todas las personas estén como al mismo nivel. No. Aquí, pues, en esta ciudad no se ha escuchado esa palabra. De sistema, de tecnología, pero no tengo conocimiento. Si al leer o escuchar la palabra nerfear quedan un poco despistados, esta explicación es para ustedes. El término viene del uso de una pistola de juguete que dispara dardos de espuma que no hacen mayor daño, por lo que se asocia de manera muy apropiada a la pérdida de poderes o características de un personaje o elemento en un videojuego. A veces al jugar podemos perder el interés porque la contienda es desigual o porque pasar el juego con cierto personaje u objetos, armas o hechizos se vuelve demasiado fácil. Para evitar estas situaciones hay personajes que en nuevas versiones tienen sus habilidades limitadas, o si es un juego online, son modificados con parches de contenido para que la competencia sea más pareja. También se dice que un personaje de ficción ha sido nerfeado si en el relato pierde su poder por una condición que no se había incluido antes en la trama, provocando que se sienta forzado, quitándole a la historia coherencia y atractivo. En resumen, nerfear no es más que una reducción o pérdida de habilidades. Bueno, creo que después de esto ya podré entender mejor a mi sobrina cuando me habla de sus personajes favoritos. Y como se los había anunciado al principio, nos acompaña Elizabeth Salas. Elizabeth, bienvenida a Hechos que Conectan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidos a Pasto. Bueno, yo tengo muchísimas, muchísimas preguntas que hacerte, pero primero quiero que por favor nos cuentes un poquito de la historia de Genofonte SAS. Bueno, Genofonte SAS es una empresa creadora de contenidos digitales. Arrancamos en el año 2013 con el desarrollo de proyectos transmedia. Empezamos, digamos, con capital semilla, tuvimos financiamiento y eso nos llevó a avanzar en la idea de negocio. Poco a poco desarrollamos novelas gráficas y ya en este momento decidimos entrar en el campo de los videojuegos. ¿Y cómo llegan ustedes a la convocatoria de Crea Digital? ¿Qué los impulsó a participar en esta convocatoria? Nosotros llegamos a Crea Digital por un proceso de investigación y a partir de eso decidimos enfocarnos en los niños. Entonces, el juego, los niños y Crea Digital tiene una línea muy importante que es el desarrollo de videojuegos. Entonces, nos fuimos por ese lado y desarrollamos la propuesta para Crea. En cuanto a los requisitos, ¿fue fácil o difícil cumplirlos? ¿Eran muchos? ¿Cómo fue también este proceso? Bueno, pues digamos que como ya teníamos el conocimiento de la anterior convocatoria a la que nos presentamos, había que actualizar únicamente y pues ajustarnos ya con esta propuesta que ya fue de patrimonio y de apropiación del conocimiento, ¿no? Y básicamente si teníamos alguna duda, acudíamos a los canales del ministerio y ¿Y cómo fue ese momento cuando ustedes se enteran de que ya están oficialmente dentro de Crea Digital, teniendo en cuenta que son muchísimas las personas que se presentan a esta convocatoria? Pues fue una alegría realmente cuando recibimos
recibimos el correo, la notificación, enteramos a todos los que nos apoyaron en el proyecto. Pues además de recibir la notificación por correo electrónico, recibimos una comunicación de la ministra en la que nos felicitaba por hacer parte de esta convocatoria y por ser ganadores. Entonces fue una alegría bastante grande. Bueno, Elizabeth, yo por lo que puedo ver hasta el momento es que era, mejor dicho, indispensable que ustedes le pudieran dar vida a esta gran aventura, y aventura como la que tiene nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas, quien continúa recorriendo el país. Por eso vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy en su blog. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos muy contentos por esta gran noticia. Hoy, el país cuenta con más de 1 millón de colombianos autenticados digitalmente para acceder a los servicios ciudadanos digitales. ¿Qué significa estar autenticado? Pues que estos colombianos son protagonistas y pioneros de la transformación digital del Estado colombiano y tienen control de su identidad digital con la plena confianza que les brinda este servicio. Con esta iniciativa, los colombianos podrán realizar sus trámites desde cualquier lugar del mundo y de forma virtual, permitiendo el ahorro de tiempo, dinero y desplazamientos. Con el liderazgo del presidente Iván Duque Márquez, promovemos iniciativas que fortalecen un país renovado, innovador y conectado. A la fecha, contamos con 24 trámites de 20 entidades y seguimos sumando aliados que le apunten a la transformación digital. Es con hechos y en equipo que el Ministerio TIC trabaja por mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de la tecnología. Colombia 4.0 2022 regresa a Bogotá, regresa a Corferias, regresa a la presencialidad. Muy especialmente los quiero invitar para que todos asistamos a Colombia 4.0, la feria donde vamos a tratar todos los temas de innovación y tecnología. Recuerden, va a ser el jueves, viernes y sábado 5, 6 y 7 de mayo, aquí en Bogotá, en Corferias, con una característica muy importante, absolutamente gratis. Hay que estar presentes, este es el evento más importante que se vive en Colombia y posiblemente uno de los más importantes de América Latina. No te puedes perder Colombia 4.0. Vamos a tener temáticas asociadas a fintech, temas de innovación, temas de emprendimiento, temas de equidad de género, temas de tecnología, cómo usamos la inteligencia artificial, la robótica, va a ser experiencial. Niños, jóvenes, adultos, todos están invitados. No solamente vamos a tener grandes speakers de talla mundial y expertos en la materia, sino también escenarios donde van a haber rueda de negocios, muestra comercial y de todos los temas, sector audiovisual, sector tecnología propiamente y muy especialmente una sorpresa, sector del deporte, de forma tal que para todos los colombianos y todos los extranjeros que nos quieran acompañar. Y además este año vamos a tener a bastantes invitados especiales, a bastantes conferencistas internacionales. Entonces los esperamos a todos, regístrense y hagan parte de este gran evento. Soñamos digital, lo hacemos real. Ahora sí, Elizabeth, quiero que empecemos a hablar de todo lo que fue el desarrollo de este videojuego. Y empiezo por preguntarte, ¿esta era la primera, digamos, el primer acercamiento que tenían ustedes o alguno del equipo ya tenía algún conocimiento de cómo hacer un videojuego? Pues sí tuvimos la oportunidad de desarrollar un videojuego, pero para una institución educativa. Ya pues fue ese reto, pues digamos como empresa, pero lo asumimos y tuvimos la oportunidad de contar con personas bastante conocedoras de los videojuegos, por ejemplo en el diseño sonoro, en programación, y eso nos sirvió muchísimo para el proyecto. ¿Y cómo fue la creación de Cusa y el misterio del Matachín Dorado? Bueno, lo primero que tuvimos que definir fue al personaje principal. Nuestro personaje principal se llama Eugenia Chalacán. Ella es precisamente esa portadora de la felicidad. Elizabeth, yo quiero que por favor me muestres algunos de los diseños o lo que puedas mostrarme de cómo inició este proyecto y cómo inicia este videojuego. Claro, mira, Luisa, aquí pues podemos ver a Eugenia como era en un principio, y ya cuando lo fuimos evolucionando nos dimos cuenta de que los colores del carnaval se estaban perdiendo. Entonces pasamos un poco a esto, ¿no? A ver a Eugenia con unos trajes y una iconografía del carnaval, las figuras, el color. Y Elizabeth, ¿cómo fue el acompañamiento de Crea Digital para todo este proceso que ustedes iniciaron, la creación de los personajes, de los mismos escenarios, los colores y demás? Fue bastante importante tener un tutor que
que es asignado por el CREA Digital para el proyecto. Tuvimos la oportunidad de mejorar el escenario, de mejorar también los niveles, las capacidades, las habilidades y también que el videojuego sea adaptable para que jueguen los niños, ¿no? Entonces fue bastante importante esta asesoría y poder contar con un producto comercial ya. Bueno, Elizabeth, yo estoy muy feliz de poder aprender muchísimas cosas de tu mano, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces la intención de los videojuegos pueden representar muchas de las características. Yo por lo menos soy muy buena en los de pasar mundos y obstáculos. Hay otros en los que definitivamente no me va tan bien. Por eso, en nuestra sección base de datos les tenemos un recuento de algunos tipos y géneros de videojuegos. Ya sea para entretenernos haciendo algo simple, compitiendo, pensando o viviendo una aventura, la oferta actual de géneros y subgéneros de videojuegos es muy amplia. Además de los deportes, pelea, disparos, carreras o rompecabezas, hay otra gran cantidad de posibilidades. Vamos a conocer cuáles son las clases de videojuegos. Como en el cine o en la música, los géneros van evolucionando con el tiempo. Tras el éxito de los primeros juegos de plataforma que consistían en superar distintos niveles de obstáculos, una gran evolución se dio con la aparición de los simuladores, en los que era posible aprender a volar en un avión, los de estrategia, donde había que aprender a levantar un imperio, o los de rol que convertían al jugador en un personaje que hacía parte activa de una aventura. Luego empezaron a surgir otros géneros que juntan distintas características. Juegos como los tipo sandbox o los de mundo abierto permitían moverse en mundos virtuales 3D con mayor libertad que en uno de rol o de aventura. O los juegos tipo Metroidvania, de estética fantástica, que mezclan elementos de los juegos de plataforma con los de estrategia y los de disparar, permitiendo una experiencia de juego más compleja y también más completa. Con la llegada de consolas interactivas para públicos más abiertos, los juegos de música también llegarían a hacerse muy populares. Con la masificación de Internet, los juegos empiezan a incluir la participación de usuarios en línea y en tiempo real, generando un nuevo abanico de posibilidades. Existen los juegos de batalla real, en los que hay disparos, estrategia y jugadores conectados donde al final solo queda uno en pie. Los de rol masivos, en los que se vive la aventura con otros jugadores. Los juegos de pelea y deporte que cuentan con torneos por todo el mundo. También hay una gran cantidad de juegos de supervivencia inspirados por las películas de zombies y el juego que más copias ha vendido en la historia tiene más de 1 billón de visitas en YouTube. En definitiva, los videojuegos han demostrado no ser una mala influencia, sino todo lo contrario, grandes potenciadores de habilidades cognitivas y un gancho para que jóvenes de todo el mundo aprendan a programar. Aquí comienza la historia de Emma Reyes, la sombra de la infancia. Con Emma pasa algo muy particular y es que cuando lees las cartas es imposible no enamorarte de su historia. Emma Reyes es una mujer grandísima y supremamente talentosa, escritora, pintora y aparte de eso es la mamá de muchos artistas del siglo pasado que los recibió y los hizo importantes en un medio tan difícil como es el arte. Si no existe ese estímulo que hace el MINTIC y todos los canales regionales, la televisión pública en general, no existiría industria porque la industria no se puede realizar con dos. La industria somos bastantes y somos varios. Levántense que hay mucho que hacer. Y si se va para Bogotá, ¿qué haría? Vivir. Vengo a recordarte, doctor Reyes, que te tiene dos hijas conmigo. ¿Qué le pasa? Y la ganadora es Emma Reyes, la huella de la infancia. Y aquí estamos, en este momento, orgullosos de haber llevado la serie a la televisión, a través de la televisión pública. Hoy somos la serie, la mejor serie del año, con las convocatorias del MINTIC. Hay todavía un camino bellísimo por recorrer y estoy seguro que muy pronto van a ver ustedes en pantallas nacionales y en plataformas internacionales esos productos que lo que hacen es crear una industria. La televisión pública es ese puente maravilloso para los que estamos comenzando, para los que ya llevamos mucho tiempo y para los que vamos a seguir produciendo televisión de alta calidad a través de la televisión pública. Hoy
Coahuila recibió buenas noticias por parte del Ministerio TIC, porque es con hechos que estamos conectando nuestro territorio. Durante la jornada, un equipo experto del Ministerio TIC revisó el funcionamiento del Centro Digital de la Institución Educativa Vega de Oriente de Campo Alegre, para ratificar que son 467 los puntos que se instalarán en el Huila. También estuvimos en Obo, municipio en el que se revisó el funcionamiento de la zona digital urbana del Centro de Integración Urbana La Morena. Desde allí promovimos la estrategia pedagógica Llegamos con TIC, a través de la cual se forma a los habitantes de las zonas rurales en el uso de las herramientas digitales. Los estudiantes de Algeciras desarrollamos un taller sobre los riesgos en Internet y activismo digital del programa En TIC Confío Más. Realizamos el lanzamiento de Vende Digital 2022, programa con el que comerciantes y MIPYME podrán aumentar sus ventas mediante el comercio electrónico. Es así como, por medio de los dos componentes de esta estrategia, Vende en Línea, dirigido a negocios que no han tenido experiencia con las ventas digitales, y Tiendas Virtuales, enfocada a empresas o comercios más desarrollados, esperamos beneficiar a más de 10.000 colombianos este año. Invitamos a todos los comerciantes a inscribirse a esta convocatoria gratuita, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 29 de abril, ingresando a www.vendedigital.mintic.gov.co. Elizabeth, ya conocimos un poco de la producción de este videojuego. Ahora yo quiero saber de qué se trata y cómo se juega. Más allá, el misterio del matachín dorado tiene que ver sobre el carnaval de negros y blancos, pero esto lo vamos a vivir a través de Eugenia Chalacán, que es el personaje principal del videojuego. Ella es una chica que ha perdido a su abuelo, Elías Chalacán. Él era un artesano del carnaval. Él le dejó una carta en la que le decía que ella debe encontrar en el Museo del Carnaval la alegría del carnaval, el espíritu del carnaval. ¿Por qué toman la decisión de crear el juego bajo el tipo de Metroidvania? Decidimos que este juego fuera tipo Metroidvania porque el Museo del Carnaval tiene unos niveles, ¿cierto? Y además de eso, es uno de los tipos de videojuegos que se hacen más sencillos de jugar para un niño. Bueno, tú acabas de tocar un punto muy importante y son los niños. ¿Cómo han recibido ellos este videojuego, los que ya han podido jugarlo y tener contacto directo? El mensaje que queremos hacer llegar a los chicos a través del videojuego es, primero que todo, que ellos son unas personas que llevan la alegría innata, ¿no? Que el juego para ellos es algo muy importante, pero también que los entretenga, que sea divertido y que también ellos se sientan orgullosos y curiosos sobre el carnaval de negros y blancos. Y Elizabeth, ¿qué viene a futuro? A corto plazo, espero yo, para el videojuego. A corto plazo tenemos pensado avanzar en crear unos niveles más avanzados para el videojuego. En este beta habíamos hecho 3 niveles y ya para el juego como tal hemos pensado avanzar a los 5 niveles. Y además de eso, llegar a nuevos mercados. Pero bueno, pues ya hemos hablado mucho del videojuego. Luisa, quiero que lo juegues y te invito a que lo hagamos de una vez. Bueno, vamos a jugar. Bueno, Elizabeth, me encantó intentar jugar un poco matachín. Y para finalizar, quiero hacerte la última pregunta. ¿Consideras que valió la pena ser parte de esta convocatoria, empezar todo este proceso y llegar hasta el punto donde están ahorita? Yo considero que fue bastante valioso tener el apoyo de Crea Digital, sobre todo porque estuvimos con personas que están desarrollando proyectos similares y además de eso contamos con el acompañamiento de tutores que conocen muy bien de este mercado, de la comercialización de este tipo de productos culturales. Y yo creería que esto nos lleva a empresas como Genofonte a ir un paso más allá. Elizabeth, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, y mientras yo me quedo jugando otro poquito, los voy a dejar con nuestro TikTok, porque hoy tenemos 5 consejos para impulsar un negocio digital. Tengo un emprendimiento online de accesorios para gatos que creé en pandemia y me ha ido muy bien. Si ustedes no quieren morir en el intento, sigan estos 5 consejos que les doy hoy. Usa las redes sociales para conocer los gustos y necesidades de tus clientes. Así podrás encontrar el producto indicado para tu público o el público indicado para tu producto. Compra las materias primas de tu emprendimiento en páginas web confiables. Verifica que los proveedores sean páginas oficiales.
y que tengan el símbolo del candadito. Ojo, pilas, porque si no lo tienen, siempre buscan robar tus datos. Usa programas o software para llevar la contabilidad de tu negocio, para tener las bases de datos de tus clientes y para proteger tus equipos. De esta forma, ahorras tiempo y dinero y haces de tu negocio algo muy eficiente. Utiliza plataformas reconocidas para el botón de pago de tu página web. De esta forma, tus clientes podrán hacer compras más seguras y mucho más rápidas. En caso de que tengan dudas, elabora una página de respuestas a las preguntas más frecuentes que ellos podrían tener. Al conocer las reacciones de mis clientes, mi negocio mejoró muchísimo gracias a las encuestas breves, a las reseñas y a las sugerencias por mail y por redes. Sigue mi consejo, es mejor una disculpa y una compensación a tiempo que una pequeña pérdida. Las herramientas digitales son supremamente importantes para avanzar, para agilizar procesos, para de hecho adquirir mayores conocimientos y mayores herramientas. Entonces, considero que la tecnología es muy, muy importante, es vital. Esa es la palabra, vital. Surgieron los jabones. Entonces, una amiga me dijo, Claudia, ¿y por qué no los vendes? Y yo dije, ¿vender? Bueno, se me ocurrió publicarlo en las redes sociales, en mi Facebook. Y oh, sorpresa, mis amigos, mis conocidos y mis contactos empezaron a pedirme los jabones. Allí surgió el emprendimiento Césara. Ya le puse una marca, ya le puse un eslogan y empecé entonces sí a actuar por vocación y por convicción como emprendedora. Bueno, yo considero que el emprendimiento es una fase y veo en mis redes sociales mucha invitación y mucha oportunidad que nos está brindando el gobierno a través de sus ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de las TIC. Vi la oportunidad de participar en un semillero en el que nos dan capacitaciones, acompañamiento y nos capacitan con nuevas herramientas para potenciar nuestro emprendimiento y para trascender. Inmediatamente yo accedí a eso y me he beneficiado y mucho. Mi emprendimiento hoy en día es más conocido, mis ventas aumentaron, tengo mayor conocimiento, tengo mayores herramientas, tanto es así que ahora reactivé otra vez mi labor como docente, la que ejercía antes de dedicarme 100% a mis hijos y al hogar. El emprendimiento es la salida y con las herramientas digitales usted lo aprovecha mucho más. Es una invitación muy especial a todas las mujeres que como yo quieran emprender. Científico de datos es aquel que toma los datos de una población, los combina con programación y con estadística y con ello genera insumos para que los tomadores de decisiones hagan mejor su trabajo. Programar para mí es muy interesante. Empecé con ello en los años 90. Cuando me enteré de la ciencia de datos, me interesó muchísimo y volví a tomar la programación. La verdad es un reto enorme, pero también es supremamente satisfactorio poder desarrollar algoritmos para solucionar situaciones de la vida diaria. Estaba yo en 2019, estaba justamente muy interesado en ciencia de datos y cuando vi que el Ministerio de las TIC sacaba esa convocatoria, inmediatamente me inscribí y me puse a estudiar para hacer de la mejor forma el examen. De agosto a noviembre del 2019 pude participar a nivel presencial. Fue una extraordinaria capacitación. Vino un científico de datos de la India, Natesh Pillai, mi profesor, un excelente profesor. Me parece muy beneficioso que el MENTIC genere este tipo de dinámicas, este tipo de capacitaciones. Yo, por ejemplo, a partir de eso, afiancé mis conocimientos en ciencia de datos y pude ser contratado por la alcaldía de Bucaramanga como científico de datos. Y a partir de entonces me desenvuelvo. O sea, me parece muy potente que el ministerio desarrolle estas actividades. A muchas personas nos sirve.
Tengan muy en cuenta estas recomendaciones y estén muy atentos a las nuevas producciones que traerá la convocatoria de Crea Digital, que para este año, en sus distintas categorías, va a impulsar la creación de nuevos productos y su consumo. Gracias al éxito y acogida, hay más opciones de llegar a los mercados internacionales. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes o quieren conocer más información, pueden escribirnos a través de nuestro hashtag Hechos que Conectan, porque es con hechos que mostramos nuestro compromiso con los líderes de la tecnología que a través de la cultura digital continúan moviendo al país. Recuerden que pueden vernos a través del canal de YouTube del Ministerio o también por medio de nuestro micrositio en la página web. Nos vemos pronto. Chao.